al tema de hoy. Hay varios temas que el fin de semana agobiaron o preocupan al venezolano. La muerte del general García Carneiro. Murió en horas de la madrugada, a 4 de la mañana, y unas horas después aparece la señora Delcy anunciando la muerte del general García Carneiro. Él había tenido COVID. No se sabía nada de García Carneiro de enfermedad. O sea, fue una cosa súbita. Circula una grabación de presuntamente su esposa, donde ya él venía padeciendo males cardiovasculares. Parece que tenía mucha presión, porque esta dictadura que combate tanto a la monarquía también tiene su monarquía. Miren, imagínense ustedes que Nicolásito es dirigente político. Yo no sé, sinceramente, y tiene su mafia. Nicolásito tiene su grupo de amigos que ha ayudado, empresarios o hijos de empresarios. Él tiene su propia mafia, su propio mundo, y de la noche a la mañana Nicolásito es dirigente político. Yo no dudo de su capacidad, porque yo no dudo de la capacidad de nadie, sobre todo él creo que estudió en China. No sé si hablará chino. Pero a Maduro se le ha metido en la cabeza, como también ocurre en la oposición, que su hijo tiene que ser presidente. Y escogieron la gobernación de Vargas. ¿Por qué escogen la gobernación de Vargas? Porque, vamos a decir, era el más fácil, el objetivo más fácil de obtener la gobernación de Vargas. Y le habían dicho al general García Carneiro, mira, te vas para Margarita. En Margarita tienen un rollo porque el depredador, perdón, el protector no puede con el Estado y ahí hay un vacío también de liderazgo entre el rollo de Alfredo Díaz con Morel Rodríguez. Y dicen, bueno, te vas para allá y allá vas a poder ser candidato y seguro vas a ganar. Pero eso no le gustaba a García Carneiro. Ustedes saben que además García Carneiro tenía costumbres muy venezolanas. A él le gustaba un día sí y otro también, ¿no? Usted sabe, el trago. Porque ahora está muerto y ahora es la estrella de Belén. No, 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 no. García Carneiro era un borracho consuetudinario, alcohólico. Como muchos en este país de Venezuela sufren de eso, sobre todo a nivel político. Y eso lo hizo entrar en una profunda depresión. Y miren, lo primero que mata a una persona enferma del corazón es el estrés. En consecuencia, pudiéramos decir nosotros que a García Carneiro lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Él venía ciertamente de una reunión donde lo estaban presionando, pero también lo estaban presionando por otras cosas que en su momento se sabrá. Yo no estoy autorizado a decir esas cosas. Pero ese tema que fue el fin de semana, vamos a decir, noticia, la muerte de García Carneiro. La otra noticia que ya uno no sabe qué creer, pero la desaparición de Leocenis García. Desde hoy es lunes, desde el sábado no saben nada de él, desde el sábado a la 1 de la mañana. Él venía de los Estados Unidos, había hecho escala en Colombia, venía como muchos venezolanos que hemos entrado y salido por las trochas. En un sector que llaman Carretal de la Guajira venezolana, lo detienen al señor Leocenis García. Él venía de sostener una reunión vía Zoom con Álvaro Uribe, pero también venía supuestamente de entregar unas pruebas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde él tenía unos amigos. Yo no sé qué nivel de reconocimiento tenían esos amigos, pero al parecer él había llevado todas las pruebas para demostrar el fraude de las elecciones del viernes. A Leocenis le habían prometido que iba a ser diputado. Es que Leocenis además, él creía y cree todavía, porque yo no sé si estará vivo, no sé, no voy a hacer presunciones, que puede ser presidente. Pero lo cierto es que él también fue otro de los que cayó en la llamada negociación. Y fíjense cómo le pagaron a todos los bolsas que creyeron en la dictadura. El primero que salió con las tablas en la cabeza fue Claudio Fermín. Timoteo tuvo que tirarse al piso, llamar Zapatero, rogar para que lo metieran de diputado y chimbearon ahí acta, igual que Brito. Hasta el propio gobernador de Yaracuy sabe que Brito no ganó. Entonces, al parecer, si hay algo que no perdona la dictadura o las dictaduras, son a los traidores, no los perdona. A los que se comprometen y después le salen con otro juego. Y al parecer ese era Leocenis García. Él aparentemente había llevado unas pruebas y presuntamente lo detuvieron. Le estoy dando la versión de lo poquito que el equipo de redacción
de caigaquiencaiga.net ha podido investigar a través de amigos, porque está desaparecido también el papá de Leoceni, el chofer de Leoceni y el coordinador internacional de Pro Ciudadano. Eso es lo que hasta ahora ellos han podido recabar, ¿no? Yo digo ellos porque Leoceni a mí me tenía bloqueado, a pesar de que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, tuvimos un desencuentro, él profirió unos insultos en contra de mi persona y yo le respondí y entonces él me bloqueó en el Twitter. Así que yo no había tenido otra relación con el señor Leoceni García. Sin embargo, hay varias tesis sobre este tema. Uno, que fue que el culpable es el gobierno, que o dos, que puede ser el AMPA común también. Esa es una zona, no es común, es decir, no es normal que el AMPA atente contra los que van por las trochas vía Zulia, porque allá hay unas personas que tienen años haciendo ese trabajo, así me vine yo y completamente seguro. Estaba más, me sentí más inseguro con los delincuentes de Migración Colombia, que te quitan, te quieren cobrar en dólares el llamado salvoconducto. Tres, que no está desaparecido nada, que es un invento de él para llamar la atención y lanzarse de candidato. No sabemos. A estas alturas del proceso, no sabemos. Su hermana, que siempre sale en este tipo de escándalos declarando y hace una serie de consideraciones, y el Movimiento Pro Ciudadanos a nivel nacional aparentemente ha hecho algunas consideraciones, pero en líneas generales la opinión pública nacional no le ha prestado mucha atención, aunque es un tema que debiera prestársele la atención. Yo sé que Leocenis es chaucero y él varias veces promueve este tipo de cosas, etcétera, pero pudiera tratarse de realmente un caso de castigo de la dictadura, porque la dictadura castiga a los que lo traicionan, a los que se comprometen con ellos en algo y después salen con las patas tuertas. Esperaremos a ver esta semana, el día de hoy, no he tenido más conocimiento del tema y esperaremos a ver qué ocurre con el caso de Leoceni García y independientemente de cualquier cosa, rogamos a Dios que esté bien él y su familia, y porque nosotros nunca le desearemos el mal a ningún ser humano. A ningún ser humano. Esa sería pues la segunda noticia de importancia de este fin de semana. La otra noticia es cómo avanza la llamada negociación de Guaidó con el régimen. Y yo les quiero refrescar la memoria a algunos que dicen, mira, pero es que tú la tienes agarrada con los tipos. No, yo no la tengo agarrada con los tipos. El problema es que los tipos son un mar de contradicciones, de incoherencias y de inmoralidades. Y vean este video, vean este video que ejemplifica bien lo que estamos diciendo. Esto es en el 2020, lo que van a ver. Esto es 2020. Ahí está la mujer que pide $100 en todos los aeropuertos y le regalan, le llegan, le dan dólares. Lilian. Y aquí está Leopoldo López, hijo de su padre, igualito. Su padre estuvo encargado de las becas Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Y qué de cosas se decía de su papá que vendía las becas, todo eso? Y él salió de PDVSA también con un rollo ahí. Pero bueno, vamos, vean este video. No es mío, pero está bastante bien adaptado a la realidad política de Venezuela. ¿Y por qué nosotros somos tan duros en la opinión pública con respecto al llamado gobierno de Internet?